Ahora nos vamos a Barcelona. Nunca salió entero. Es imposible que salga en una foto. ¡Hola, mira! Desde acá. Ya bien lejos. Oh, wow. Me pica. No pude. Ah, una señora se iba a tomar una foto y estaba solo. Y de repente aparece una guía con su paraguas para que los demás lo sigan. Y la señora se puso a gritar, ¡no, no! Ay, nada más nos reímos los demás. Ya tengo comprobada que es mi suerte que me vaya mal aquí. Me salí a las 7 y cacho de la mañana para tomar un autobús que pasa cerca del hotel. Y pasa a las 8:05. Y ya a las 8 y dije, bueno, me voy a esperar. Todavía sale ahí. No, ya no. Ah, está enfrente de mí. Y dije, me voy a esperar unos minutos. Luego 8:03, todavía no pasaba. 8:05, y todavía no pasaba. Y siempre antes pasaba ya para esa hora. Y luego 8:06. 8:08. Y dije, no, ya fue mucho. Y llamé un taxi. Y los del taxi me dijeron, pasa en 10-15 minutos. Y dije, bueno, me espero. Tenía que llegar a las 8:50, antes de las 8:50 al pueblo para tomar un autobús de ahí para Valencia. Y me esperé al taxi y justo, literalmente, se estaciona el taxi frente de mí y el camioncito que estaba esperando se para enfrente de la calle. El camioncito era como 1:50 y el taxi 13. 13. Y lo peor, dije, bueno, a lo mejor el camioncito todavía se va a echar toda la vuelta y se va a tardar media hora en llegar al pueblo. No, nope. Una mosca. Oh, el camioncito iba más rápido que nosotros. Íbamos literalmente el camioncito y después nosotros. Suerte. Y nada más lo iba viendo cómo iba más rápido que nosotros. Y dije, bueno, ojalá haga una vuelta solo para sentir que de algo me sirvió haber perdido mis 13 euros. Y en una esquina, ya llegando al pueblo, ya estando en el pueblo, sí se dio vuelta, pero cuando llegué a la parada del autobús en donde me dejó el taxi, atrás de nosotros venía el camioncito. ¡Qué coraje! No soy yo, es este lugar. Alguien me maldijo antes de venir para que me pierda y me caiga en la bici. Casi me mate y me pierda muchas veces. Es una cosa, es otra. Ya me hizo popó un pájaro, casi me atropellan, casi me caigo de la bici. Después de 2 meses, al fin ya me cambié de habitación. Al fin. ¿Sale el coche? No. ¿No? No, no. Oh, se me olvidaba. Y creo que va a llover. Hay una feria. Tengo algodón de azúcar. Creo que, bueno, primero hay una feria. Fui a cenar pasta, pan nada buena, no sabía nada. A nada, no sabía a nada. Tuve que poner sal, yo no le pongo sal a nada. Pero bueno. Y algo pasó después, espero no me acuerdo qué fue. Bueno, después de lo que pasó después, que no me acuerdo, fui por unas blusas de recuerdo, de souvenir. Y en la tienda, ay no, ya estaba pagando y entra una señora preguntando lo más normal que preguntas cuando buscas un souvenir. Preguntó por una camisa. Dijo, ¿tienes camisas
con gatos. Sí tenían. Deja tú que pregunte. Sí tenían. Y no estaba tan fea. Brillaba, tenía brillitos. Era el que tocas y se hace brillito y le haces para arriba y se cambia de color. No puede ser. No puede ser. Después de que pasó eso, me puse a caminar. Y luego ya... Se me cae. Ah. De noche vi las luces de la cosa esta que gira. Y caminé de regreso para acá. Me quiero subir, pero compré esto y creo que me lo tengo que comer antes de subir. Se puede vomitar azúcar. Solo es azúcar. Ya veremos. Buenas, buenas. Creo que va a haber como una celebración o algo así. O algo así. A ver si no se cae. Puede regresar de un tour. Bueno, se acabó hace rato. Pero conocí gente, a otras chavas. Nos vamos a comer. A ver. Comimos pancakes. Cayeron bien. Eran de Estados Unidos. Una era de Polonia. Y la otra danesa. Dinamarca. Bueno, es lo mismo. Y el tour estuvo raro. El que daba el tour era un poco raro. Estuvo bien. Era gratis, al final le dabas lo que querías. Nos mostró la ciudad. Hacía chistes raros, ese era el problema. Pero en sí el tour creo que sí vimos cosas buenas. Y bueno, se terminó, fuimos a comer. Fuimos al mercado antes. Tomamos pitos, luego fuimos a comer y ya nos separamos y me acabo de tomar esta foto aquí. Wow. ¿Y qué más he hecho? Ay, me llamaron del trabajo, un compañero de trabajo, diciendo que era del... ¿cómo? Como si fuera de la... no aduana, ¿cómo se llama? Ah, de ahí. Que había un problema con mi pasaporte, que tenía que venir no sé qué. ¿Qué está hablando? ¿Quién está hablando? Y ya me dijeron, no, es un chiste. Y dije, pues sí, obvio, o sea, la voz, la ocurrencia, X, era broma. Me hablaron mientras estaba en el tour. Y, ¿qué más? En la mañana no hice nada, solo esperé el tour. Desayuné, esperé el tour. Y ya. 3:15. Quería un parque, pero está medio lejos. Voy a ver si voy. Por ahora voy a ir. Tengo plan de ir al Museo de Picasso. Creo que es el Museo de Picasso. Vimos en dónde estudió Picasso, en dónde vivió. Vivió justo enfrente de la escuela. ¡Qué divertido! Pero bueno, a él le gustaba, obviamente. Y la escuela de Gaudí, la iglesia a la que iba todos los días. Aparentemente se murió. Bueno, murió. Yendo a la iglesia, cruzando la calle, un autobús, un tren, autobús o carro, no sé, lo atropelló. Qué triste es la vida. Y claro, un unicornio. Y bueno, al museo. Hemos llegado a los barquitos. Como que te llevan de paseo, un barquito. Hay gaviotas. Port de Barcelona. ¿Qué dice? Port de Barcelona. Mucha gente se para a la orilla. A la orilla del puerto, porque se ve el fondo. Y hasta traen... se traen sus cámaras profesionales enormes. Se toman fotos. Está un hotel en el que yo quería hacer mis prácticas, pero como aquí nadie te ofrece hospedaje como remuneración y hubiera sido aparte, entonces aquí no me quedé, pero ay, hubiera estado muy padre. Hay tantas cosas, de literal allá no hay nada, o sea,
Ahorita son unas fiestas y hay mil cosas. Es muy distinto caminar así. Lo encontré. Está aquí. Está ahí. Pues bueno, qué extraño. Ni modo, se lo pierden, se lo pierden. Ah, tengo tanta alergia. Ah, todo el día. Oh, ya. Sé que no me veo, pero aquí estoy. Estaba caminando, pero me cansé mucho. Pero me veo los pies tanto. Aquí estoy, miren. Aquí estoy. Ay, ¿se ve la rueda de la fortuna? Sí, aquí. Aquí está. No sabía que iba a haber fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Fuegos. Sí, así se llama, ¿no? Fue de pura casualidad que iba caminando justo por ahí y empezaron a pasar. Y había un espacio vacío justo enfrente del borde ese donde se veía. Qué bien. Por eso tanta gente iba caminando por allá, pero tanta. Después de que se acabaron, quise seguir caminando hacia donde iba originalmente, antes de que pasaron los fuegos artificiales, y toda la playa estaba llena de personas. Todos iban subiendo hacia donde yo estaba. Y dije, nope. Y me di la vuelta y me vine para acá. Ya estoy muy cerca del hostel, pero me quiero quedar aquí un rato. ¿Cómo las 10 y media? 10:45. Mucho sueño. Cuando se me quite lo de los pies un poco, ya me voy a ir a dormir. Estoy harta. Nada que reportar. Muchos perritos. Muchos perritos. Yo también quiero traer a mi perrito. A mi perrito. ¡Ay, aquí está! Vamos a quitarlo esto. Un momento. Vine al parque de Güell. De Güell, no sé. Y en lugar de caminar, no pude rentar una bici porque necesitas hacer muchas cosas. Entonces me vine en autobús. Y desde que me subí le dije al señor si paraba aquí. Me dijo, sí, paro ahí cerca. Y me fui confiando de él porque mi teléfono me decía que me bajara. Y le dije, ¿la parada sería esta? Me dice, no, yo subo aún más. Y te dejo más cerca para que no subas, porque están bien empinadas las calles. Y me llevó así como unas 6 paradas más. Bien bueno el señor, diciéndome, ya aquí te bajas y solo das vuelta a la derecha. Di vuelta a la derecha. ¿Por qué? A ver si no me quemo. No me puse bloqueador. Se ve toda la ciudad, muy bonito. Ay, me caigo. ¿Se ve? Voy a quemarme mucho. A la 1 tengo que salir de lugar este. Y yo creo que sí se hace, son las 10. Quiero ver la pared de colores. Es como un castillo, casa, no sé, de colores. Pero no quiero pagar. Así que, ya veremos. Pues como yo soy yo, la regué y por nada perdí el cupo para entrar. Estaba dispuesta a pagar los 8.50. Pero ni modo, va a ser de lejitos nada más. Pues ni modo, igual está bonito. Se ve toda la ciudad. Pero algo tenía que pasar. Pues no se pudo. Se hizo lo que pudo. ¿Ves la puntita? La tienen bien escondida esa casita. Estoy sudando muchísimo. Para la próxima. Si ¿sí hay una próxima? Ni siquiera se alcanza a ver de aquí. Pero pues
Pues ya me voy de regreso. No se pudo entrar, pero vi un poco. Vi algunos azulejos. Todo por no estar informada. No hay nadie más a quien culpar, pero a mí misma. Hay una próxima. Igual y sí, no sé. Algún día. ¿Quieren venir? Ahora no sé qué hacer. No sé si comer y luego ir por mi maleta. O si ir por mi maleta y después irme a comer en lo que voy a la estación. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Ir por mi maleta y luego irme a comer. Así ya no tengo que ir y volver y volver. Y sirve que hace tiempo, porque acabo de comer hace 2 horas, no sé. Ugh, qué flojera caminar con la maleta. Pero no te quejes, no te quejes, no te quejes. Después de como 6 kilómetros logré llegar a la estación. Tengo una salida. Sandía. Y faltan 2 horas para que salga mi tren. Tranquilamente un poco vemos el día. Y quiero una postal de la casa o el castillo, como se llame, de Gaudí. No lo vi, pero quiero mi postal. Quiero mi postal. Valencia, Joaquín Sorolla. Aquí andamos. Se están peleando. Aquí. Me iba a devolver. Pero ya no había autobuses para el pueblo. Mejor me quedé aquí. Me sería más barato quedarme aquí y esperar a mañana que tomar un taxi hasta allá. Entonces mejor me quedé aquí. Se siente raro estar aquí otra vez. Fui a cenar al Vips. Estaba rico el sándwich. Ya. Al llegar una señora estaba batallando con su maleta. Le ayudé a subir las escaleras. De regreso, cuando lleva por mi maleta a una de las calles, antes de llegar al hotel, se escuchaban muchos gritos, pero muchos gritos. Resultó siendo que era un viejito gritando porque un tipo le arrebató su celular, yo creo, y se fue corriendo. Y creo que un muchacho sí le ayudó al señor. Y estaba también persiguiendo al muchacho, pero iba en sandalias. Iba como que... Pero nadie hacía nada. Luego vi me pasó por, o sea, enfrente de la calle. Y me sentí mal. Porque pude haber ido. Pero no lo... Nada más me quedé pensando. Dije, ¿qué hago? No sé, y cuando se fue, nada más me quedé pensando. A lo mejor pude haber hecho algo. ¿Pero qué? No sé. Me sentí mal. Espero que sí lo haya atrapado. Yo creo que sí lo atrapó, porque el muchacho iba atrás de él. Y el otro tipo se iba como que... Pero literal, toda la calle estaba llena de personas y nadie hacía nada. Qué raro, ¿no? Pensarías que pues va lleno, no te va a pasar nada. Pues no, va lleno y nadie hace nada. Incluyéndome. Y me arrepiento. A dormir.